nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Estos son los temas principales que desarrollaremos en la edición de Ahora, correspondiente a este martes 3 de agosto. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo por las principales noticias que han hecho titulares este día. Un día después que la Alianza Ciudadanos por la Libertad inscribiera a su fórmula presidencial, el régimen de Daniel Ortega pretende inhibir a su candidata a la vicepresidencia, Berenice Quesada. Fanáticos sandinistas señalan a la joven modelo de hacer apología del delito e incitar a la violencia. Organizaciones políticas aseguran que desde ya no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales porque el mandatario Daniel Ortega aniquiló la posibilidad de elecciones libres y transparentes y sería una irresponsabilidad legitimar un proceso parcializado. Nuestros lectores opinan si se debe votar o no en los próximos comicios. Iniciamos el podcast ahora. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Simpatizantes del régimen se presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, supeditada a la pareja presidencial, para interponer una denuncia en contra de la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quesada. Los simpatizantes, que se identificaron como supuestas víctimas de las protestas sociales de 2018, desean que la joven exreina de belleza sea inhibida por el Consejo Supremo Electoral por supuestamente infringir la ley electoral y la ley de amnistía. Los fanáticos alegan que Berenice Quesada hizo apología del delito e incitó a la violencia cuando brindó declaraciones a los periodistas e hizo referencia a su posición tras la masacre de abril. El régimen de Daniel Ortega lleva 7 aspirantes presidenciales encarcelados e inhibidos de facto en su búsqueda por instalarse en el poder por cuarta ocasión consecutiva. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, no reconoce como legítimo ni legal el proceso electoral del 7 de noviembre, en el que 5 partidos políticos buscarán disputarle el poder al dictador Daniel Ortega. La organización argumenta que el proceso no cumple con los estándares internacionales y el régimen no cumplió con las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos en su resolución de octubre de 2020. Escuchemos a Alexa Zamora, integrante de la UNAP. Sería una irresponsabilidad por parte de nosotros como oposición reconocer un proceso que también ha sido señalado por la comunidad internacional de ilegítimo y carente de condiciones. Por ende, las personas y los espacios que participan de un proceso que no es legítimo, pues son parte del mismo. La estrategia de la Unidad Nacional Azul y Blanco para esta nueva etapa de la lucha ya ha sido trazada. Nosotros vamos a estar comunicando a la población nicaragüense la ruta que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la estrategia que ha construido la Unidad Nacional Azul y Blanco de cara a este escenario. La permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua perpetuaría la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando, dijo Amnistía Internacional. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de dicha organización, manifestó que Ortega anunció sus aspiraciones mientras miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades bajo su gobierno. Amnistía señala que las próximas elecciones constituyen una oportunidad para enfrentar el legado de impunidad e iniciar un proceso donde el pueblo nicaragüense pueda tener acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Sin embargo, advierte que esto podría estar en riesgo si quienes lideran el nuevo gobierno se convierten en el mayor obstáculo para restaurar el país. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recomendó a Daniel Ortega no abandonar la democracia y sostuvo que es importante que los gobiernos cambien. Esto dijo Lula da Silva,
uno de los líderes de la izquierda latinoamericana, en una entrevista al programa Largo Aliento. Hace 10 años que yo no tengo contacto con Nicaragua, no sé lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero lo que sé es que las cosas no están bien allá. Pero si le puedo dar un consejo a Daniel Ortega o cualquier otro presidente, no dejen, no se olviden de la democracia. No dejen de defender la libertad de prensa, de comunicación y de expresión, porque es eso que refuerza la democracia. Continúa el repunte de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó que en la semana del 27 de julio al 3 de agosto hubo 383 nuevos contagios, una cifra superior a la semana anterior. Sin embargo, la institución continúa insistiendo en que el número de fallecidos a causa del virus es una persona por semana. Con estos datos, el gobierno asume 9.853 casos acumulados y 196 decesos a consecuencia del COVID-19. Las cifras oficiales no coinciden con las publicadas por el Observatorio Ciudadano, que registra en total 20.000 casos sospechosos y más de 3.600 fallecidos en el contexto de la pandemia. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los partidos políticos ya definieron sus fórmulas presidenciales y están dispuestos a enfrentar a la dictadura en unas elecciones, a pesar de no tener garantías de un posible triunfo, con un poder electoral controlado por el régimen y un incremento de la represión y el deterioro de las libertades públicas. Conversamos con el analista político y ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, sobre la postura de los partidos políticos de cara a las elecciones y las posibles alternativas para la oposición nicaragüense bajo este contexto. ¿Cómo ve el panorama político? El panorama lo veo tétrico, ¿verdad? Okay. Porque realmente no hay oposición. Tal vez se pudiera, en alguna medida, que se por él sea oposición, ¿verdad? Sí. Aunque ha tenido muchas fallas, muchos hierros, muchas contradicciones internas. Sin embargo, pues se puede pensar que sea oposición del PLC, no lo creo. Yo creo que el PLC está jugando con nueva gente, la misma actitud, digamos, de sin un pacto suscrito, ¿verdad? Pero una actitud de pacto, una actitud de ver cómo participan para obtener un segundo lugar y para tener, digamos, sus cuotas en el Parlamento, sus cuotas en las otras estructuras. No lo veo, y además que habrá que ver cómo quedó el PLC. Después de, digamos, la última elección, en que ganó tan poco, y después de que mucha gente del partido se decepcionó, y cuando estaba activa la coalición nacional, habían manifestado interés en sumarse o en apoyar a la coalición nacional, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué cantidad de votos va a obtener el PLC ahora en estas elecciones. De los otros, realmente, esos no son oposición. Ni ALN, ni PLI, ni APRE, ni Camino Cristiano, ninguno de esos es oposición. Esos son, digamos, prácticamente colaboracionistas que andan buscando sencillamente, digamos, ubicarse en el erario público para tener salarios, digamos, mayores de los que pueden tener luchándola por su propia cuenta en la vida común, ¿ya? Uh-huh. Así es como lo veo yo. Y ya luego los que andan de satélites del frente, pues ya se sabe que esos son, digamos, hambreadores que andan buscando migajas del frente. Porque para mí la verdadera oposición, lo que sería en este momento una oposición auténtica, están presos, y la coalición pues prácticamente quedó como desarticulada, como un poquito, digamos, aguardada para que no le sigan metiendo más gente presa. Pero ahí es donde estaba la gente con el verdadero espíritu de oposición, con un espíritu definitivamente de salir de la dictadura para iniciar un proceso de democracia, de recuperación y de restauración del Estado de Derecho, de la justicia, de las libertades, de la vigencia de los derechos humanos, etcétera. Vemos partidos, ¿sí?, a partidos políticos participando
participando, mientras otras organizaciones, sí, como usted mencionaba, sostienen incluso desde ya que no reconocen los resultados. ¿Qué debería, sí, hacer la oposición política? Es que oposición política habría que ver, digamos, a quiénes son oposición política. Porque si es la gente que está, digamos, en la UNAM, por ejemplo, ellos dijeron que van, que desconocen totalmente los resultados de estas elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros sectores que son oposición, pero también dicen, miren, hay dos alternativas. O nos abstenemos o vamos masivamente, incitamos al pueblo a que vayamos masivamente a las votaciones. ¿Cuál es el inconveniente de abstenerse? Que entonces le quede el espacio libre totalmente a Ortega, ¿verdad? Y aunque vaya menor cantidad o menor número de gente a votar, de los que vayan a votar, él va a obtener el mayor número. Entonces va a decir, mira, aquí hubo una votación libre y yo saqué el mayor número de votos. ¿Ya? Uh-huh. En cambio, si hay una votación masiva, aun cuando haga el fraude y aun cuando, digamos, resulte ganador, ¿verdad?, entre comillas, va a salir con porcentajes menores, ¿ya? Y ya no le va a ser tan efectiva, pues, el resultado del fraude. Esas son, digamos, las alternativas en las que se está debatiendo mucha gente, inclusive de los sectores de verdadera oposición. Porque yo escucho, pues, algunas personas que tienen una voluntad expresa y manifiesta de oposición y lo han demostrado, que están en esa duda. Ya, yo mismo, pues, me siento, digamos, que todavía en este momento, no sé, no pierdo la esperanza que pudiese darse algún cambio de aquí a octubre que permita o que facilite que haya, digamos, una mayor flexibilidad y una mayor garantía de pureza en las elecciones. Aunque por las últimas, digamos, el acentuamiento que ha tenido Daniel Ortega de la represión, veo que más bien se está enquistando y que está haciendo todo lo imposible para que no haya ninguna posibilidad de elecciones limpias. Precisamente quiero invitarlo a escuchar las opiniones de algunos de nuestros lectores sobre si ellos consideran votar o no bajo las actuales condiciones. Esto fue lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. No estoy de acuerdo en ir a votar porque de todos modos están siempre los mismos árbitros y de nada sirve, siempre le roban el voto a uno. Mejor no salir a votar por ninguno de esos porque ahí quedaríamos en lo mismo. Los verdaderos opositores están presos. No votaría porque todos los partidos actuales son colaboracionistas. Tal vez Dios ha de querer que salga primeramente todos los presos políticos y después cambien la fecha para las elecciones. Esa es mi esperanza y la fe en Dios. No hay condiciones para ir a votar porque imagínate que aquí los fiscales de los demás partidos son del Frente Sandinista y los de C+L se andan hartando guaro con los mismos sandinistas. O sea, es una misma masa. Los candidatos que valían la pena no se inscribieron, están presos. No hay por quién votar y ya se sabe quién va a ganar. Entonces, ¿para qué ir a perder el tiempo en ir a votar? Si no es votando contra el dictador, ¿cómo crees tú que se puede sacar al dictador? Prefiero ir a votar que no votar y tratar de cambiarlo, porque realmente si se queda este va a ser peor. Mi voto cuesta mucho, mi voto tiene mucho valor y yo no podría ir a desperdiciarlo. Al gobierno lo que le conviene es que la gente no vaya a votar. Bueno, en sí, la oposición le conviene que no vaya a votar, porque los sandinistas no son tontos, ellos van a votar todos, incluso hasta los que están muertos los llegan a votar. Entre lo bueno y lo peor, quedémoslo con lo bueno. Que este señor no es el mejor, pues no es el mejor, el que ya sabe quién es. Sabemos que no es una persona con trayectoria. Pero, oye, ¿qué prefieren, a este señor o a Ortega? Estábamos escuchando a algunos lectores que decían de que no hay, pues, condiciones y por tanto no piensan participar. Pero otros dicen, entonces, ¿cómo vamos a sacar a la dictadura si no vamos a elecciones? ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Usted decía que hay esperanza? Fíjate lo que pasó en Venezuela. En un momento dado la oposición dijo no vamos a elecciones porque no hay garantía. Entonces, ¿qué hizo el madurismo? Copó todito, ¿verdad? Uh-huh. Después ellos vieron que había sido un error y en las siguientes elecciones fueron a las elecciones y le ganaron la Asamblea Legislativa a Maduro. Uh-huh. Se la quitaron.
Es decir, tiene su pro y su contra cada cosa. El problema es que si se dejan los espacios, los ocupan todos ellos. Ya, y ese es el gran dilema, pues, ya. Y si hay alguna posibilidad de aquí a octubre, pues, con la acción que pueda hacer la comunidad internacional, que se pueda conseguir que haya alguna mínima apertura, una apertura que de ciertas garantías de transparencia, ¿no? Lo cual estará por verse, pero pues, honestamente tengo cierta, ¿cómo te diría yo? Pues decepción, ¿me entendés? Como decir, como viendo como que no va a pasar, como que no va a poder suceder. Ese es el punto. Y en esa situación necesitamos mucho. Yo quisiera ir a votar por una elección en donde uno sepa que va a contribuir a que haya un cambio en la gestión de la cosa pública, ¿no? Y que sacamos a la dictadura del poder. Pero la cosa está sumamente difícil. ¿Usted cree que hay que tener entonces un poco de paciencia para ver cómo cambia el panorama de aquí a octubre? Todavía hace un poquito de tiempo, pero yo soy en ese sentido, pues, no dejo de ser optimista en cierta medida y todavía tengo cierta expectativa de que pueda haber posibilidad de algún cambio. Pero llegada a cierta fecha ya tendría uno que decir definitivamente no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Qué sé yo, hacia a mediados de octubre, ya pues 3 semanas antes de las elecciones, ya tendríamos que decir, aquí ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y que cada quien decida lo que considere mejor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Pues, de acuerdo, mucho gusto, ¿verdad? Okay. Un placer. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La vocera gubernamental Rosario Murillo se desbocó en insultos en contra de los sacerdotes, según sus alusiones. Esto dijo la vicemandataria y esposa de Daniel Ortega en su monólogo diario a través de medios gubernamentales. Es bien difícil ver rostro de personas que se supone deben promover amor iracundos y amargados. Es difícil entender que alguien que tiene a Dios en su corazón pueda mostrarse iracundo y amargado cuando algo no le parece, por cualquier razón que sea, y a veces por capricho incluso, o por egoísmo. Difícil ver esos rostros amargados que no reflejan a Dios. Punto y seguido, el comentario final del día. La desesperación de la dictadura de Daniel Ortega por controlar hasta el mínimo suspiro de los candidatos que se inscribieron para disputarle la silla presidencial al caudillo sandinista es tal que no le bastó con ver la sumisión absoluta que mostraron los candidatos el pasado 2 de agosto durante la inscripción ante el Consejo Supremo Electoral. A Ortega no le bastó con oír a un dócil Óscar Sobal Barro decir que no tenía comentarios sobre la última sanción de la Unión Europea contra 8 funcionarios de su régimen, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Tampoco le bastó con que todos los candidatos se guardaran la lengua cuando se les preguntó por los prisioneros políticos o por la falta de condiciones para ir a este proceso que ya ha sido calificado como una farsa. Para Ortega no fue suficiente con que todos los candidatos llegaran a inscribirse casi agradeciéndole a él por su inmensa bondad de disponer un día para que alguien de una institución del Estado los recibiera. Ortega, desde la comodidad de su encierro en el Carmen, apenas logró conducir un supuesto congreso sandinista virtualmente, y desde ahí, los funcionarios que le obedecen, sin la mínima crítica, lo autorizaron para ser el candidato a presidente. Otra vez acompañado por su esposa Rosario Murillo. Ortega está siendo el candidato del FSLN por 8ª ocasión, es decir, ha sido el mismo candidato de esa organización durante los últimos 40 años. Pero lo hace con aparente miedo a salir a la calle, ni siquiera para irse a inscribir personalmente ante el Consejo Supremo Electoral que él controla. Ortega tuvo que mandar a su empleado Edwin Castro,
quien funge como representante legal del Frente Sandinista, no se sabe si en realidad el caudillo no sale a la calle por miedo, por limitaciones físicas o simplemente porque ya se siente por encima del bien y del mal y cree que no necesita mezclarse con la plebe, que de todas formas tendrá que votar por él o tragarse su decisión de quedarse en la silla presidencial por encima de quien sea. Lo cierto es que con el encierro de Ortega, el Frente Sandinista exhibe una profunda decadencia moral, aunque lo nieguen o aunque se muestren fuertes e invencibles. Y esa decadencia se traduce en frustración, en lograr someter a otros contendientes para que nadie se atreva a mover los ojos un poco más que como puede hacerlo el propio dictador desde su cárcel de oro. Y ha logrado sembrar el miedo e imponerse. Lo hace sonando las llaves del chipote o los lapiceros de los magistrados electorales a quienes usa para sacar del juego a quien se le ocurra, a aquel que se atreva a actuar con la mínima libertad que implica salirse del guión. Y eso fue lo que le pasó precisamente a la joven Berenice Quesada, la compañera de fórmula de Óscar Sobalbarro en C4L. La ex Miss Nicaragua, con total ingenuidad y sin la mínima malicia que tiene Sobalbarro, trató de ser un poquito más empática y se declaró apenitas más cercana a aquellas movilizaciones de abril del 2018. Y dijo que se podía lograr una movilización para que la gente fuera a votar, entre comillas, como lo hicimos en las calles en el 2018, como lo hicimos en abril, no queremos más dictadura. Esa afirmación fue suficiente para que Ortega se volviera a ver en peligro y mandó a un grupo de sandinistas a pedir la inhibición de la joven Quesada, porque ya eso es, según el régimen, apología del delito. Habráse visto. Sin duda, Ortega está decidido a que sus contendientes estén con la cabeza en el suelo y sin la mínima moral para hacer declaraciones dignas y decentes, o sencillamente van fuera. Y lo peor es que aún con la amenaza de la inhibición de la joven candidata a la vicepresidencia, que seguramente se va a concretar, C4L sigue como si nada, siempre sumiso, andando como corderito directo al matadero y pretendiendo todavía que la gente los vea como opositores. Aquí termina la edición de ahora de Artículo 66 de este 2 de agosto. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.